that's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de su programa Fin de la Historia. En esta etapa estamos revisando la cultura boliviana, los actores. Hemos estado conversando con uno de los más importantes críticos de cine la anterior semana, Pedro Schuss. Y bueno, hemos también conversado con David Mondaca, grandes actores. Y hoy hemos elegido un tema muy importante. De un tiempo a esta parte han empezado a circular una importante cantidad de literatura vinculado a temas del narcotráfico. Por ejemplo, hay series que han generado mucha atención, gran audiencia en toda Latinoamérica. Estoy hablando de La Reina del Sur, por ejemplo. Otra serie tan importante, El Señor de los Cielos, o Narcos, por mencionar algunas, que han venido fundamentalmente de la literatura. La Virgen de los Sicarios es una novela muy conocida de hace unos 20 o 30 años atrás. ¿Por qué razón? Porque en Colombia, en México, en España, el tema del narcotráfico ya se ha vuelto una casi moneda común, es decir, que se habla ya como algo cotidiano. Y los autores, los escritores, los actores no han dejado pasar esta situación. Por ejemplo, se habla de la novela del narco, se habla de las series, precisamente, que ensalzan el narcotráfico. Esto es muy importante debido a que una de las series más importantes que ha sonado y se ha visto en el país está basada precisamente en este libro de Arturo Pérez Reverte, un escritor español, quien escribió precisamente La Reina del Sur. Esta Reina del Sur, que ha tenido una audiencia mundial en una primera y segunda etapa, precisamente se basa en esta novela, que ha generado mucha tensión. Sobre todo, precisamente, incluso la protagonista es la que representa la emergencia, precisamente, de una feminidad muy importante que no necesariamente puede estar representado por un macho o por un hombre fuerte, sino una mujer fuerte. En esta última etapa, en la tercera, serie, en la tercera versión de esta importante serie, se ha expandido a los países latinoamericanos. El caso de Perú, Bolivia, Colombia, en las cuales muestra precisamente toda la geografía de una forma casi turística para acercarse a estos países. También se muestra las culturas originarias, aymara, quechuas y de otros lugares, en las cuales van representando, es decir, esta serie refleja la mirada del ser latinoamericano, cómo el ser latinoamericano se mira a sí mismo. Pero lo más importante de este programa es que está con nosotros uno de los más importantes actores bolivianos que ha participado de la serie La Reina del Sur en su tercera versión. Estoy hablando precisamente de Jorge Hidalgo, uno de los más importantes actores bolivianos que ha aceptado nuestra invitación para poder hablar de su participación en La Reina del Sur. Jorge, hermano, muchísimas gracias. Un honor para mí. Un gustazo. Que aceptes la invitación. No, el honor es todo mío. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por acogerme acá en el programa. Y nada, acá dispuesto a conversar sobre lo que se hace y lo que no se hace. Jorge, lo importante es que tú eres un actor consagrado. Has estado participando en varias películas importantes, a la cabeza, por ejemplo, del más importante director boliviano, Jorge Sanginés. Sí. Juana Azurduy de Padilla, has hecho uno de los
protagónicos también de Simón Bolívar. Así es, así es. Has trabajado en series educativas en las cuales precisamente se muestra la realidad de una forma educativa sobre, por ejemplo, la violencia contra la mujer. Así es. Has estado trabajando en series de televisión, has estado por varios aspectos. Coméntanos un poquito, ¿quién es Jorge Hidalgo? A ver, pregunta un poco complicada de responder. ¿Quién además es a un actor, ¿no? Claro, exacto. ¿Cuál de mis personalidades voy a utilizar claro, ahora? Claro, exactamente. A ver, primero creo que yo me defino como un apasionado por el arte. Uh-huh. Soy artista plástico, soy diseñador gráfico, soy ilustrador. He tenido mi etapa de ser música también. Y el tema de la actuación lo llevo desde la adolescencia, uh-huh. desde mis 14 años. Entonces yo creo que... Además enamoradizo, ¿no? Dice que te has enamorado de tu profesora, que era la Ninón Dávalos. Pero es que quién no... Kushner, dime ¿no? quién no se puede enamorar de la maestra Ninón. No, pues una belleza ha sido la primera experiencia, mi primer acercamiento con la actuación y con el teatro principalmente, porque yo nazco en el teatro, como uh-huh. todos los de los 80, ¿no? Nacemos en el teatro y de ahí vamos dirigiéndonos hacia el audiovisual de una manera paulatina. Muchos se han quedado en el teatro, pero muchos nos hemos dirigido por una u otra circunstancia hacia el audiovisual. Y nada, retomando lo que me preguntabas, soy un apasionado por el arte, eso es lo que creo que me define más. Y un apasionado por la familia. Jorge Hidalgo ama a la familia. Tengo mis tres hijos, tengo mi esposa, 27 años de matrimonio. Hemos logrado formar un hogar uh-huh. con bases artísticas. Qué lindo. Todos actúan, todos los tres chicos. La esposa también es actriz, pero ella se ha retirado un poco porque ella antes era bailarina. Nos hemos conocido en la carrera haciendo ella escultura, yo dibujo. Uh-huh. Entonces, como que todas las artes confluyeron en la familia. Los chicos se han dedicado mucho tiempo a la música, etc. Jorge, bueno, el tema de la actuación es bastante complicada. No es tampoco tan fácil. Uno cree que es aprenderse un guión y hablar, ¿no? Sí, sí, sí. Es todo un proceso muy complicado. Muchos amigos me dicen, hermanito, tienes un papel, mira, haría bien de malo. Dicen, hermanito, ¿te puedo contar un chiste? ¿Puedo hacer algún papel en tu película? Eso es algo muy interesante. Uh-huh. Como los actores somos los que damos la cara, piensan que es nuestro producto. Claro. Entonces la gente habitualmente te cuestiona, te pregunta, te felicita por cosas que tenían que ver con dirección, con producción, con fotografía, ¿no? Entonces, qué lindas fotos han sacado, hermano. Bien, te felicito, ¿no? Bueno, ese es el mérito del director de foto, ¿no? Ahora, ¿cómo te puedes catalogar dentro de la actuación? Bueno, hace, digamos, 30 años se cultivaba mucho el actor de alta cultura, un actor muy, muy bien preparado, se trabajaba mucho en el personaje, ¿no? Ser actor conllevaba tener una cultura muy amplia, ¿no? Y hoy en día, en todas partes del mundo, parece que esto se ha relajado un poco. Mira, con el tema de las redes sociales, pienso que esto ha ocurrido de una manera muy, muy directa. Cualquiera que hace TikTok, YouTube o etcétera puede ser actor o actriz, sin problema, ¿no es cierto? Y la sociedad lo acepta de esa manera. Entonces yo creo que ahí es donde está el primer desmotivante para el hecho de que el actor sea como era antes, digamos, que sea visto como era antes. Sin embargo, yo tengo el hijo mayor, está estudiando en Santa Cruz, está con el tema académico. Yo soy pro academia. Ya, yo creo que hay que todos los conocimientos, hay que academizarlos para que podamos formarnos en esta profesión que debe ser llevada como una profesión. Y entre otras cosas, dejar un poco la bohemia que murió en los 80, ¿no? Entonces también tenemos ese otro aspecto, ¿no? El actor que tiene que ser bohemio, compungido, tiene que estar constantemente atormentado porque si no, no puede surgir el personaje. Esa imagen como que creo que ya no existe. Ahora yo veo a los nuevos chicos de las nuevas generaciones, tipos que ni siquiera beben, no fuman, hacen yoga, se dedican al gimnasio, ¿no? Entonces como que hay una nueva camada, digamos, de actores jóvenes que están más dedicados a la integralidad de su cuerpo, de su trabajo actoral, etc. En nuestro país, de alguna manera, se ha dividido esto.
a través del teatro, digamos, que busca acercarse a lo popular, el teatro de fantasías, ¿no? Es decir, que muchas veces algunos actores improvisan, presentan una temática muy popular y se llenan, dicen, la plata de los bolsillos, aunque ningún actor creo que se llene la plata de los bolsillos. Aquí no, por lo menos no. Pero definitivamente los del teatro costumbrista, teatro social también llamado, mal llamado teatro popular es otra cosa. Claro. Una corriente que surgió en los 70 es una corriente de vanguardia. Como una resistencia a las dictaduras, ¿no? Exactamente, ese es el teatro popular. Lastimosamente han agarrado esa expresión y ahora todo lo que vemos es teatro popular, ¿no es cierto? En esa calidad de actuación. Y no, ni ellos tienen la plata que dicen tener, eso es cierto, pero definitivamente les va mejor que a nosotros, digamos, que nosotros queremos ser un poco más cultos, entre comillas, más intelectuales, claro. ¿no? No, pues definitivamente ellos agarran masas, ¿no? Pero masas impresionantes, y yo creo que ahí eso obedece principalmente al hecho de que no tenemos criterio de público, no hemos formado público. Entonces, público que va creciendo, la generación siguiente y la generación siguiente, pretenden entender al teatro nacional como eso. Es el teatro costumbrista, el teatro social, y no salen de eso. Cualquier cosa que esté al margen de ese teatro social no es teatro. Ah, son cosas para snobs, no son cosas para intelectualoides, ¿no? Entonces, no, y ahí nos quedamos. Estamos conversando con Jorge Hidalgo, uno de los protagonistas más importantes en la tercera versión de La Reina del Sur. Al volver vamos a entrar de lleno a hablar de La Reina del Sur. But I don't let it get me down. Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet. Gracias por estar con nosotros. Estamos conversando con Jorge Hidalgo, uno de los más importantes actores bolivianos. Jorge, entremos de lleno a La Reina del Sur porque nos va a faltar tiempo. ¿Cómo es que un artista de la talla de Jorge es capturado por los productores de esa fantástica serie? Mira, tuve la fortuna de ser convocado por Fernando Arce, que él es el que estaba siendo director de casting. Él es actor. Pero en La Reina lo contrataron como director de casting. Entonces, lo interesante fue que evidentemente hay actores que están por, digamos que tienen más visibilidad que yo. Entonces, el casting entre comillas, ¿no? Porque sí, sí, lo que sí. pasa es que en nuestro país tus cuates lo llaman, ¿no? Ven, vas a trabajar. Bueno. Sí, somos rosqueros, no hay otra. Sí, la rosca mueve varias. Y tenemos varias roscas, claro, en el medio, ¿no? Pero Fernandito justamente manda los castings más conocidos y tengo entendido que le dijeron necesitamos caras menos conocidas. Ya, entonces, bueno, voy a hacer uso de los clase B, no entre los clase, yo estoy entre los clase B. Si bien tengo la trayectoria, no tengo el reconocimiento popular, digamos. No, pero ahora ya debes tener más de clase. Ahora A, sí, ¿no? ahora ya. Saludar en la calle, ¿cómo estás, hermano? Sí, ya, ¿no? Me ha ocurrido un par de veces. Yo lo conozco a usted. ¿De dónde? Dije ya, mi acreedor. Lo he visto en la tele. Todavía no me acostumbro a eso. Pero entonces Fernandito me llama y me dice, hermano, necesitamos este casting para dos personajes, si te animas. Pero no sabías que era La Reina del Sur. No. Yo le pregunté, ¿para qué es? Es una importante serie internacional, es un proyecto internacional, que su base está en Colombia. Listo, eso es todo lo que te puedo decir, no te puedo decir más. ¿Qué? Bueno, me mandan un par de guiones, tachoneados, tachoneado el título, tachoneados los nombres de los personajes. Y un parlamento. Y solamente un parlamentito. Bueno, hago mi casting con eso, les gustó el casting, pasé. ¿Grabaste el casting? De inicio teníamos que hacerlo grabado. Ya. Después sí fue por Zoom, pero justo ese día tengo problemas de internet, así no me quería morir. No podías hacer nada. No podía hacer nada porque estaba todo así, con el robot. No, me dicen, mandalo otra vez por
grabado. Yo dije, ya, con eso ya me votaron. Pero no, les gustó el casting. Más bien me dio tiempo de afinar cosas, ¿no? Ajá. Entonces mandé el casting y me dijeron, estás entre dos personajes. Y al poco tiempo me dijeron... Pero todavía no sabías nada. No, ya, ahí ya me avisaron, es la Reina del Sur, me dijo, pero no le digas a nadie. Dije, qué genial. ¿Cuál fue tu reacción? No, pues bailar como enano, hermano, porque bueno, me puse al tanto, dije, ¿qué es cómo va este tema de la Reina del Sur? Vi los números de la Reina del Sur y dije, wow, es una serie tremenda. Claro que evidentemente, y esto entre paréntesis hay que entender, y justamente lo hablábamos hace un ratito, La Reina empezó como una novela, telenovela, formato de telenovela, lenguaje de telenovela, y se fue mutando hacia la serie. Claro, porque Kate del Castillo tiene una larga tradición en las telenovelas. Exacto. Vino a filmar aquí cuando no era la Kate del Castillo con American Visa, ¿no es cierto? Que lo hacía muy bien, pero todavía no tenía ese cartel que ahora tiene. El cartel se lo hizo justamente en ese interín entre la Reina y American Visa, ¿no? Uh-huh. Entonces, llegando a eso, veo que la serie funciona y ver el monstruo que es la producción de la Reina del Sur y es otra cosa, ¿no? Además, American Visa es basada precisamente en una novela de un boliviano, de Juan de Reca Cochea, ¿no es cierto? Entonces, es importante que nuestros artistas, nuestros escritores también son tomados en cuenta. Sí. Y como lo que ha pasado contigo, para mí ha sido una sorpresa. Muy buena sorpresa. Gracias, amigo. Y bueno, según he leído, que vinieron a filmar acá, a los Yungas, a otros sectores de La Paz, y todavía tú no estabas seguro de que estabas metido ahí dentro. No, pues no, y eso es lo más anecdótico, porque yo te lo resumo así. Llegó la Reina del Sur, dije, ya, ahora sí me toca. ¿Te has alistado? No, ya está listo. ¿No? Ahora sí me verán mi guión. Los guiones, no te han dado ni guión. No, bueno, entonces esperaré. La Reina del Sur se está filmando ya en Bolivia. ¿Y ha sido a curiosidad o algo? No, nada, porque me dijeron, no, tú tranquilo, Jorge, espera, te vamos a llamar. Bueno, que espero. La Reina del Sur se va de Bolivia. ¿Y vos nada? Y yo nada, y no tenía ni los guiones, de verdad, y entonces dije... A ver, por favor, le dije a Gerardo Guerrero. A ver, no jodan, me están mamando, digamos, ¿no? Dime la verdad, dime que ya me han boleado, dime que no estoy, pero dime, por favor, no pues tengas... Y seguro que él ni sabía, ¿no? No, y eso me decía Gerardo, hermano, no sé cómo están manejando esto, por favor, te pido paciencia. Bueno, así ya pues, esperé meses, yo dije ya, la esposa y los hijos ya me estaban haciendo sana, porque ya me sentía bajoneada. Vos les has dicho, voy a estar en la reina. Exacto, ¿no? Por hacer tanto espaviento, ahora te quedas callado, ni modo, así. Pero al final me llamaron y me dijeron, Jorge, todas tus escenas se filman en Colombia, pero aquí dice Potosí, sí. No entendía, Potosí, dice, aquí dice los Yungas. Sí, tú tranquilo, acá te vamos a explicar. Tienes ya tu pasaporte, vente, estamos mandando en Colombia esta semana. ¿Y en qué parte filmaron? Todo se centralizó en Bogotá y alrededores. Claro, Bogotá es parecida a La Paz. Bogotá, ¿no? Es muy parecida a La Paz. Hermosa ciudad, yo me sentí muy cómodo, primera vez que estaba conociendo Bogotá. Y qué cosa más linda, la ciudad, la cultura, la gente, el ambiente es tan parecido a La Paz. Claro. A mí no, que no me gusta el calor, entonces yo tranquilito ahí, pensé que me iba a tener que andar en Bermuda, no... cómo nos vestimos claro. Acá. Fenomenal. Ahora hay que decirlo, Jorge Hidalgo es el protagonista, hay que decirlo claramente, o uno de los protagonistas, en las cuales de varios capítulos, creo que son 36 capítulos. Empezamos en el capítulo 11, terminamos en el capítulo, no, en el capítulo 9, perdón, y terminamos en el capítulo 29. Y fíjate, en esos capítulos él es el protagonista porque desarrolla el personaje de Abel Quispe, Abel ¿no? Quispe, ese es tu personaje. Exacto. Bueno, según lo que he leído, Abel Quispe es un tipo muy duro, ¿no? Me hizo recuerdo a Pedro Páramo, el personaje de Juan Rulfo. Es un patriarca, un tipo hosco, es un tipo poseedor de las mujeres. No sé si es así. Sí, tal cual, lo has descrito muy bien.
porque ese, mira, y no había tomado en cuenta, qué lindo perfil, Dios santo, ¿por qué no lo tomé en cuenta para hacer el personaje? No, porque de verdad que sí. Pues bueno, que yo, al final salió así el personaje. Es que yo parto de la literatura, claro, claro. Que, y digamos, yo imaginé a Pedro Páramo. Mira, a mí no se me vino ni por la ni por pero es etapa. Algo así. Sí, 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 sí. Pero hay, hay una cosa que tú, según también lo que he leído, que te dieron el papel o la cuestión rápidamente. Sí, sí, sí. No te dieron tiempo para preparar al personaje. No, creo que tuve un mes máximo para preparar el personaje y tuvimos que hacer intercambio por Zoom, por WhatsApp, llamar, preguntar. No podía hablar con el director porque él estaba filmando. Entonces, con los productores, ver más o menos el perfil. Y me dijeron, no, acá vamos a hablar. Ajá. Llegué a Bogotá y tuve una semana para... a hablar con el director, hablar más o menos cuál era ya el personaje, claro, que él había concebía, concebido, ¿no? Exactamente. Entonces ya ese fue otra cosa, ¿no? Entonces ya tuve que acomodarme, había muchas cosas que yo dije, a ver, soy un minero potosino. Ya. Barba no va. Los potosinos mineros no usan barba, ¿no es cierto? Yeah. No, tienes que estar con barba, nos gustó tu barba. Bueno, ok, con la barba. Entonces, voy a hacer... yo tenía un poco el arquetipo del minero potosino de acá, ¿no? Claro. Pero no, ellos me hicieron entender muy tempranamente... Vos eras un gamonal potosino. Exacto. Me hicieron entender que esto es ficción. Claro. Entonces, tú tranquilo, la ficción se maneja de esta manera. Exacto. Ya, y eso me encantó. Dije, ah, bueno, ok, la tengo clara. Porque una anécdota con Carlos Volado, el director, justamente. Uh-huh. Estábamos haciendo la mesita. Hay una escena de una mesita. La coa. La coa, sí. Y vemos ahí la llamita. Y vemos, ¿cómo la llamita? ¿Es suyo? ¿Ese suyo? No, ese suyo es de utilería. No, es hecho de esponja. Porque no nos dejaron meter a un suyo de verdad en el avión. Entonces, nos lo prohibieron. Bueno, ok, entonces estaba hecha la mesita y empezamos a ver cómo. Y Carlos se me acerca y me dice: Jorge, ¿tú qué entiendes de estas cosas? ¿Cómo va la cosa? Porque yo hacía mesitas, durante muchos años lo hice. Claro. ¿No? Entonces le explico un poco: esto va así, esto va así. Y me dice: pero, ¿cómo? Y el yatiri, ¿cómo va? Y el médico brujo, que sí. el no sé qué le llaman, el chamán. Mira, culturalmente, le explicaba un poquitito. Y en eso Carlita dice, no, que las sacerdotisas, dice, yo digo, no hay sacerdotisas en esto. El tema del chachahuarmi, claro. Hablamos un poquito. Sí, sí, sí. Y tuvimos ahí un pequeño encontrón cultural porque no había un asidero. Y al final Carlos se enoja. ¿No? Se enoja y dice, claro. A ver. Esto no es un documental, seguramente. Como me dijo, exactamente. ¿No? No estamos haciendo documental, estamos haciendo ficción. Eso me dijo mi maestro cuando yo estudiaba allá en México en la escuela de cine. Entonces, Jorge, ¿esto es documental o es ficción? Ficción. Entonces, nos jodemos. Perfecto, perfecto. Ok, listo. Y ahí quedó saldada la cosa. Hicimos lo que teníamos que hacer. Tenemos un tío de 4 metros, totalmente atípico, ya hermoso, gigante. Yeah. Pero no existen esos tíos acá en Bolivia. El tío, estamos hablando del tío de la mina. El tío de la mina, ¿cierto? El tío de la mina, exacto, ¿no? Bueno, estamos conversando con Jorge Hidalgo, además gratamente, como se debe conversar con un actor de la talla de Jorge. Gracias. Y además con ese carisma tan importante. Vamos a hacer un nuevo corte y luego volvemos. And I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself tune. When I'm back on top in June, I said that's life. That's life. And as funny as it may seem. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto es El Fin de la Historia. Les voy a presentar un texto editado por Marcia Batista Ramos y mi querido amigo Homero Carvalho Oliva. Precisamente se denomina Caspa de Ángel, antología de cuentos, crónicas y testimonios del narcotráfico. Este texto, precisamente, Homero Carvalho habla precisamente de que Bolivia está en el circuito del narcotráfico y que también hay autores, artistas que han desarrollado precisamente a partir de la presencia de esta situación tan tenebrosa, han ido desarrollando historias, cuentos, narrativas. Y estoy acá con uno, precisamente, uno de los actores que ha interpretado esta situación en una
en una serie como es la Reina del Sur. Jorge, hablábamos antes del corte del tío. El tío es el diablo, la mina, en los cuales los mineros se persinan y le piden que les vaya bien. Uh-huh. Es decir, es una dualidad. Total. Salen afuera y se piden a la Virgen, ¿no es cierto? Entonces se aseguran por todo lado. Claro, claro, ¿no? Claro. Es que adentro hay un dueño, afuera hay otra. Entonces, la que además, no es el diablo occidental, ¿no, ¿no es cierto? No, eso hay que aclararlo mucho. Eso sí, lo hemos aclarado por todo lado, porque piensan que el diablo, el supa y el tío son la misma entidad. Uh-huh. No. No, son tres Exacto. cosas diferentes. Pero ¿no? me has dicho que es un tío gigante. De 4 metros. Y tú ahí haces, creo, tu primera escena con la protagonista, además, de la Reina del Sur, con la Kate del Castillo. Voy a rescatar una cosa que dijiste hace un ratito, el tema de los protagonistas. En este tipo de series, todos los villanos son los protagonistas, ¿no es cierto? Entonces le dan un protagonismo al villano. Y yo creo que responde y un poco yendo a lo que decías del tema del narcotráfico, siendo que la gente se ha sentido un poco abandonada por el Estado, por el sistema, etcétera, ha recurrido al padrinazgo. Uh-huh. Entonces, como que todos estos narcotraficantes se han vuelto padrinos. Claro. ¿No? Entonces, ¿quién no va a seguir al padrino? Claro, y tenemos padrinos como Roberto Suárez, imagínate, que construía calles, avenidas, regalaba plata a los niños, ¿no es cierto? Un poco el salvador. Y precisamente ese es el perfil que tenemos, todos los villanos en todo este tipo de... Claro, en este caso el protagonista, ya no eres el antagonista, porque hay un protagonista y un antagonista, tú eres el protagonista, el antagonista convertido en protagonista. Los antagonistas son los buenos en este caso, ¿no? Los buenos, los no villanos. Claro. ¿No? Entonces, bueno, yo al principio, hermano, decía y hablaba de la narconovela, de la estética precisamente del narco que se ha puesto de moda. Muchas veces estas series, estas novelas, muestran a los jóvenes que la vida es muy fácil, meterte al narcotráfico y llenarte la plata de los bolsillos de plata, tener lindas mujeres, ¿no? Gastar dinero, vivir una vida fácil. Eso es lo que llevan de alguna forma estas series que están dedicadas, por ejemplo, estas series que es El Señor de los Cielos, Narcos, qué sé yo. Entonces, la vida de los narcotraficantes como héroes, ¿no? Como tipos salvadores. Sí, claro. Pero se muestra que la vida no es así, o sea, la vida real no es así. Muchos jóvenes se meten y viven una vida corta, los matan y chao, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que, hermano, dentro de mi lectura, el tema es que los chicos ahora viven de lo fácil, o sea, les gusta lo fácil, lo inmediato, ¿no? Tratan de estudiar lo menos posible. El esfuerzo mínimo es lo que te va a recompensar, si sabes tener un objetivo claro. Y ese objetivo claro puede ser cualquier cosa. Entonces, ahí tenemos una lucha constante con las nuevas generaciones. Todo lo académico, chao, no interesa lo académico, el tema de las licenciaturas, máster, no, esas son cosas para viejos, entonces como que se ha devaluado mucho el tema. Algunos políticos hablan precisamente de la cultura liberal, neoliberal, del consumo, la cultura de lo fácil, de lo ¿no es cierto? De lo fácil. Y de esa vida que nos han consignado los países pobres, de solamente exportar pobreza, ¿no? Sí. Yo estoy muy en contra de la imagen que se exporta de Bolivia. Un poco se escudan en el indigenismo, ¿ya? Entonces, como que toman de paraguas el indigenismo y siguen exportando porno miseria. Uh-huh. Entonces, tú ves la seguidilla de títulos de películas bolivianas, no voy a mencionar cuáles, pero creo que sabes a cuáles me refiero, películas bolivianas que solamente están hablando de la pobreza de Claro. Bolivia. Y están hablando de la miseria, además, ¿no? Mientras que nosotros somos mucho más ricos en otras cosas y se debería ver ese tipo de cosas. Ahora, Jorge, te han elegido una productora internacional muy, muy buena, por eso que te han dado a última hora tu papel, porque estaban seguros que eras una artista de alto nivel. O sea, ellos estaban convencidos, y yo también. Gracias. Ahora,
¿Existe el pánico escénico? Porque dice que ese momento te has puesto terriblemente nervioso. Sí, sí, sí. Y bueno, hasta tenías que haber tomado una pastillita, creo, ¿no? No, más bien no tomo pastillitas, pero sí tuve que hacer un porque estar al lado de Kay Castillo es terrible. Sí, sí, sí. Es una mujer muy enérgica. Ella misma te brinda esa energía para que tú le retribuyas, pero a veces tú te quedas, ¿no? Y, claro. Pues, y lo interesante es que mi personaje, Abel Quispe, es... Ahora ya lo puedes contar, todo el mundo ya lo ha visto. Ya lo han visto. Entonces Abel Quispe como que va a confrontar directamente a Teresa Mendoza sin saber quién es. Entonces tiene encima el valor de la ignorancia, ¿ya? Y es uno de los pocos que hace eso durante toda la serie. Yeah. Y en la serie todos vienen noticiados. Ah, viene Teresa Mendoza. No, Teresa Mendoza, ya la tengo registrada. A ver, vamos a ver quién es. Y, claro. Y la churamos, ¿no ve? Entonces así. Me pongo frente a ella, pero con respeto, porque es la reina del sur. Claro. Este Abel Quispe le vale. Ya es alguien más. Él es el que manda. Claro. Y estás en mi territorio, mamita, es tema de pandillas. Claro. Tú, para afuera. Y como que casi la limpia ahí, ¿no? Entonces, pero absolutamente, ese ratito, ¿no? Entonces, yeah. Y ahí es donde la trama cambia y gira, y entonces Abel empieza a entender otra faceta. ¿Y tú, digamos, te robas el personaje? Y no sé si lo he logrado, ¿no? Te soy honesto. Bueno, ¿qué dirá el público? Hay que ver. Porque, no, pero esas fotos que he visto es fantástico. Tienes una presencia. Gracias. Creo que encarnas de verdad ese personaje. Sí, ¿no? Sí, sí, me gusta. Malvado. Es que el villano tiene esas cualidades. Es mucho. A mí me encanta el tema del villano. Uh-huh. Porque el villano tiene una vida interior muy grande. El villano tiene aspectos que tiene que cuidar constantemente. Claro. De una manera muy celosa. Entonces, eso lo hace mucho más esquivo, lo hace más perspicaz, lo hace más, más intransigente, etc. Entonces, tiene cualidades que son muy difíciles de encontrar en el bueno de la película. Uh-huh. El bueno de la película es el bueno, pues, claro. Entonces él va a terminar siempre bien, es el héroe, pero es el cari lindo que se queda con la chica linda y punto. No tiene esa vida que tiene el villano. El villano es fuerte, ¿no? Siempre. Eso ahora, me encanta, las escenas después de eso has debido quedar muy tenso, muy, 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 muy influido por el personaje, me imagino. Y esto es muy difícil en los actores, desligarse después de eso, ¿no? Esa energía que produce esa situación de ser el antagonista, el malo, sí, cabrón. Exacto. ¿No es cierto? es complicado, pero es parte de la técnica. En los talleres yo les enseño a los chicos precisamente eso, es una de las cosas más fundamentales, entrar y salir del personaje. Te pones el traje, te quitas el traje. No lo lleves puesto siempre. Uh-huh. No, porque es peligroso. Aprende, ¿no?, a sacártelo. Claro. Puedes terminar. El grado de esquizofrenia que tienen los actores es grave, sí, ¿no? En Hollywood hay gente que se anda muriendo porque no ha terminado de entender su personaje. Claro. Y no ha terminado de quitarse. Tú sabes. Entonces, que Bela Lugosi, que hacía de vampiro, se ha muerto, sí, creyendo, sí, que era un vampiro. Johnny Weissmuller en el hospital saltaba de cama en cama. Fue, ¿no?, triste la vida de Johnny Weissmuller. Más pronto. De Tarzán, por si más acaso. Pronto. Sí. El primer Tarzán, sí. el Heath Ledger, ¿no?, que claro, terminó con eso, el mismo Joaquín Phoenix, que está ahorita en cierto proceso del mental, guasón, ¿no? Sí, sí. Porque el tipo es actor de método, entonces el método te obliga a ingresar al personaje de una manera totalmente invasiva. Claro, pero estos caballeros, pues, se preparan meses. Años, tú tuviste que años, prepararte años, en años, dos años. Semanas. Sí. Pero me gustaría tener la fortuna de que me digan, al próximo año tienes que engordar, tienes que volverte calvo. Me encantaría un proceso así, porque es una cosa que realmente demanda. Ahora, a partir del capítulo 9, 10, me dices que apareces y te extiendes, ¿no es cierto? Sí. Y ahí es donde tienes bastante protagonismo. Bolivia básicamente está mencionada en la mitad de la novela completita, los 30 primeros capítulos, ¿ya? De ahí se pasa, es Bolivia, Colombia, bueno, México siempre está, Estados Unidos siempre está, y pasan a Perú y Argentina. Y en esa mitad de la novela, sí estoy en
Podemos como en 20 capítulos. Oh, ¡qué maravilla! Ahora, por ejemplo, yo he escuchado a Kate del Castillo en una entrevista que dice que se está mostrando a la Latinoamérica verdadera, andina, la cara profunda de Latinoamérica, las etnias, respetando sus tradiciones. Sí. Pero aquí hay que hacer una observación, muy importante. Varias. Jorge Sanquiles fue el primero en el mundo que mostró precisamente quién era la cultura aymara, sí, los procesos, y sí, tú esto lo sabes. Así es. Con don Jorge hemos... don Jorge es una enciclopedia andando. Para mí ha sido afortunadísimo el poder haber hecho de Bolívar con él. Entonces yo tuve la oportunidad de charlar con él, estar en su casa, sesiones completas. Me dijo, Jorge, ¿puedes venir a la casa? Por supuesto, dispuestísimo. Con él sí hicimos una labor de investigación, unos librotes así. Esta es la biografía no autorizada de Bolívar, esta es la biografía de no sé qué, la biografía de todo Bolívar, léetelo por favor, mañana hablamos. Ok, voy a hacer lo posible por leerme lo más rápido posible, ¿no? Entonces, encontrar al personaje desde lo más profundo de su cotidianeidad. Ese era lo más lindo, ¿no? Entender a Bolívar, por ejemplo, como bailarín. A Bolívar como conquistador de chicas, entonces a Bolívar como un golpeador, así de dos tragos después Bolívar se iba a dar duro con sus propios tenientes, ¿no ve? Era un tipo muy, 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 muy aguerrido, era un tipo muy, de muy mal carácter, ¿no? Era un rockstar, claro, porque era la época, entonces era el libertador y él llegaba con esa ínfula de libertador y a mí no me nadie, ¿no es cierto? Y en la película eso quería que se viera reflejado don Jorge. Y le decía, don Jorgito, ¿no está muy teatral? No, eso quiero que sea así. Y tú ves esas escenas, parecen a ratos pues de telenovelas, ¿no? Entonces yo, bueno, ya me estaba preparando para la reina. Y... Estamos conversando con Jorge Hidalgo. Vamos a hacer un corte y entramos a la parte final del programa. I'm gonna roll myself up. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos conversando con Jorge Hidalgo, el gran Abel Quispe. Le tengo terror, ya me está dando miedo ver la serie. Pero bueno, no solamente Jorge Hidalgo participa de la serie, sino también está Jorge Ortiz, lo conocemos, al gran Jorge Ortiz. Ha sido protagonista de varias películas, con Jorge Sanquiles, con varios... directores de cine boliviano. Está Cristian Mercado, también un buen actor boliviano. Está Pedro Grossman, gran actor de teatro, lo vemos bien, muy bien plantado. Ariel Soto, no lo conozco. Erika Andia, Camila Guzmán, ¿no es cierto? Son varios artistas bolivianos. Éramos un elenco de unos 12 personas más o menos, sin tomar en cuenta a los que tenían papeles pequeñitos, que eran otro tanto. Que filmaron únicamente acá en La Paz, ¿no? Pero los que hemos viajado, tengo entendido que éramos unos 12. Pero todo el mundo cree que están juntos, caminando, nada que ver, ¿no? Que todos estábamos, por otra parte, de los pocos tiempos libres que teníamos, cada uno lo dedicaba a lo suyo. Por ejemplo, yo caminé. Simplemente caminé Bogotá, me encantaba caminar, me metí a territorios que no debía meterme, que después me dijeron, señor, vaya por allá porque aquí lo van a matar. A mí, ¿no?, me han asaltado por hacer eso, por meterme a los lugares raros. No, yo tengo un ángel, hermano, más bien no me pasa nada de eso. Todo muy lindo, todo muy cordial, pero sí, yo me dedicaba a caminar. Algunos han viajado ahí mismo, tenían 5 días, se iban para otro lado, entonces las escenas no siempre coincidíamos. Con la que más he correteado ha sido con Carlita, porque básicamente sus escenas coincidían con las mías casi todas. Entonces, ¿con Carla Ortiz? Con la Carlita, sí, hemos estado mucho tiempo juntos. Además, gran actriz también, ¿no? Sí, muy, 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 muy gentil ella. Muy, muy cariñosa. Muy... Ella ha estado en una película, Olvidados, ¿no? En Olvidados ella produjo Olvidados. Sí, pero, y Carlos Volado justamente fue el que dirigió también esa película, ¿no? Entonces,
ya hemos estado con la Carlita, pero con Cristian nos veíamos ocasionalmente, con Ariel otro tanto, con Ale Marañón nos hemos encontrado en un desayuno y punto, ¿no es cierto? A ver, con quien siempre estuve fue con el Etruco. Etruco, con él desayunamos. ¿Quién es Etruco? Etruco es uno de los policías de la DEA. Ajá. ¿Él es boliviano? No, él es argentino. Ah. Argentino, vive en Nueva York. No sé cómo es su historia. Muy buen tipo, pero con él, por ejemplo, hemos estado todos los desayunos. Nos encontramos para desayunar. Ahí se acoplaba Carlita y éramos los tres que siempre estábamos ahí, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué tal la relación con esos actores de, entre comillas, de alto nivel, de alto vuelo, de alto roce que están filmando? Mi hermano, no tengo absolutamente nada malo que decir. Realmente, qué lindo grupo de gente, principalmente. Uh-huh. El aspecto humano de la Reina del Sur, detrás de cámaras. Los gaffers, los maquillistas, los de producción, por supuesto, dirección. Nunca encontrabas esa tensión que podría ocasionar aquí, el hecho de hacer tele. Porque aquí, si alguien hace un poquito, aparece en un spot y ya te mira de arriba, ¿no? Lastimosamente. Divos y divas tenemos por todo lado, por todo lado. Pero allá anoche, toma, me encantó eso, la misma Kate. Conmigo fue, no tengo una relación cercana con ella, no hemos sido compañeros de trabajo y punto, no tengo su teléfono personal ni mucho menos, pero ha sido muy cordial conmigo, hemos trabajado juntos. Kate, está bien, te estoy dando lo necesario, sí, así está bien, ¿y tú cómo te sientes? ¿Y cómo reaccionaron digamos, el director, todos esos con tu actuación, te felicitaron, se sintieron bien? ¿Mostraron algo? Es televisión. Uh-huh. Y como televisión se hace rápido. Yeah. Entonces no hay tiempo de felicitaciones. Y eso entendía. Al principio yo decía, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Yeah. La clave es que si no te dicen nada, lo estás haciendo bien. Listo. Entonces ya una tras otra, una escena, a tres cámaras, vamos, va, termina, ya, y vamos. ¿Y no se repite la escena? Tres veces máximo. Yeah. Ya. Y porque había un error muy garrafal. Si es un error pequeñito, lo pasan. Listo, vamos al siguiente. Ajá. Tenemos que hacer. Esto es una máquina, ¿no? Y de 600 ¿Y todo de personas. Es en digital? Entonces, todo es en digital. O sea, entonces, tiene que salir inmediatamente. Fatal. Mientras tanto, ya están editando las cosas ahí. ¿Cómo es la sala de edición? Sí. Portátil, digamos, móvil. Ya está, ¿no? La preedición. Está ahí, claro, ya mandar, puesta, ¿no? Es sobre la marcha. Bárbaro. Realmente una organización fatal, un monstruo. Ahora, tu personaje, Abel Quispe, más allá de ser un malvado, un malo, un tipo terrible, también es cojo de paso, ¿no? Es cojo de paso. ¿Has leído El cojo y el loco de una novela, ¿no? Jaime Bailey. La vi, hermano, en una suerte de resumen. Yeah. Pero no, la verdad no. Porque no la leí. El cojo es un gran puta, pues. Mi abuelo decía eso. Ten cuidado con los cojos. Y vos eres cojo, güey. Y yo soy cojo. Me encantó eso. Y has aprendido a cojear, porque no eres cojo, de verdad. No, adiós, gracias, no aún. Pero sí me dieron mi bastón. Yeah. Me dijeron, vas a ser cojo, ok. Primero quería entender por qué cojeaba, porque la coger es diferente. Si viene porque te has lastimado la espalda, sí. Si viene porque te ha atropellado un auto, si viene porque no tienes pierna, ajá, si tienes pata de palo. Son distintos tipos de cojera. Entonces, ¿por qué? Fue un accidente en la mina. Perfecto, ¿puedo utilizar eso como parte del resentimiento del personaje? Porque era joven cuando le pasó. Sí puedes, me dice el director. Listo, entonces, él es un tipo resentido, ama la mina, pero la mina lo ha vuelto un lisiado. Uh-huh. Pero gracias a su cojera ha empezado a desarrollar esto. Entonces empieza a generar ese resentimiento que está vinculado con la inteligencia que él tiene para, uh-huh, hacer negocios y todo eso. Y tenemos ahí un personaje, ¿cómo se llama? Fuerte y oscuro, además, ¿no? Entonces, fue muy interesante esa parte del proceso. Y, bueno, Carlita es Karen Chacón, su mujer. Karen, o sea, Chacón, tu mujer. Mi esposa. Es mi mujer, ¿no? Mi esposa. Ya, vives con ella, porque tienes dos hartas mujeres, ¿no? En realidad, y esto es algo hartas cholas, esto es algo que lo dije solo en una ocasión. En realidad, ella ya está de salida, porque a mí me gustan las jovencitas. Ya. Bueno, a mí no. A Abel, ya, aclaremos. Abel Quispe como que tiene una tendencia a las de 12 años. Ah, sí, pederasta de sí, paso. Sí, sí, el pues, muchacho este. Parte de su perfil. Y cuando Karen tenía esa edad, la hizo su esposa, porque era la más linda de las chicas que manejaba.
Pedro Grossman justamente hace ese papel de conseguírselo a chicas para su negocio. Entonces, como que nos salimos un poco del narcotráfico, y esa es otra cosa de las interesantes. Este minero es minero, trabaja con estaño, trafica con estaño, uh-huh. Es amante del oro, es pederasta y además tiene, maneja sus burdeles de jovencitas, uh-huh. que ofrece a público seleccionado. Entonces, como que muchos me dijeron, ay, ¿dónde está el tema del narcotráfico? Seguramente vos quieres emular a alguno de los narcotraficantes bolivianos. No, digo, no hay nada que ver. Vean la serie, porque claro. No tiene nada ahora, que ver. Ahora, además, la Carla Ortiz dice precisamente que en las escenas de Bolivia nunca se relaciona el tema del narcotráfico. Absolutamente. ¿No es cierto? Con decirte, hermano, y esto fue algo muy, muy discutido también en set, en la escena de la mesita, donde hacemos la fiesta, porque hay una fiesta popular en un momento, como se hace en la mina, sí. No se ve una sola hoja de coca. Ah, no se ve. Cero, cero. Y esto, lo vamos a decir. Claro, con cuestiones muy, muy complicadas, ¿no es cierto? Puede ser apología de la droga, órdenes de directas de acá, claro. De Bolivia. No se puede mostrar nada de coca. Claro. Entonces tú ves una fiesta medio rara. Porque... Orden de Bolivia, dices. Sí, señor. Bolivia, ¿no? Sí, ¿quiso? Sí, no, sí. ¿No es la producción extranjera? No. Fue justamente yo creo que era por la cuestión yo extranjera. Yo también. Pero ahí me los de producción me dijeron, no, es que desde allá no autorizaron, dijeron que no había forma. ¿Pero por qué más? Porque bien, fue lo primero que dije, pues no, ¿dónde está mi pichu? Claro, tienes la contraste de coca así, ¿no? Claro. ¿No es cierto? No, no se puede mostrar. Bueno, entonces ya puedes estar con la coca. No. Una bolsita ahí con tres hojas locas de algo, claro. Que muestra, no, cero, no se ve nada. Y todos son mineros, y eso es lo paradójico, todos somos mineros y no ves una hoja de coca en toda la mina, y dices, ah, Dios, bueno, ya. Bueno, pero como tú dices, y está muy bien explicado, eso es la ficción. Es la ficción. No hay otra. Es la ficción. Jorge, ¿dónde estamos en la actuación los bolivianos? ¿Cuáles son nuestros referentes en Bolivia? A ver, tenemos, creo que tenemos mucho talento, para empezar. Vamos a hablar de algo más personal, digamos. He visto el trabajo de los compañeros, veo el trabajo a diario de lo que se hace, trabajo con jóvenes mucho, veo a los jóvenes trabajando, veo el talento que tienen, veo cómo desarrollan, despiertan al talento artístico, no solamente en el área actoral, sino en todas las áreas. Al vincularme yo con el dibujo, con la pintura, tengo también otros referentes. Entonces, veo que hay mucho talento en Bolivia. He tenido la oportunidad de trabajar en aula muchísimo tiempo, 25 años que trabajo en aula, uh-huh. De una manera... Enseñando uh-huh. Lo que sé. Y veo que sí hay talento, para empezar. ¿Cómo conducir ese talento? Creo que ahí empezamos con el problema. ¿Ya? Porque de entrada no se sabe hacia qué lado vamos a conducir ese talento. Porque no hay políticas, porque no hay formación de formadores uh-huh. En las áreas artísticas. ¿Ya? Entonces uno sale artista y ¿a qué aspira? A ser catedrático. Claro. ¿Qué aspira? A ser profesor. ¿En qué momento el artista va a aspirar a ser artista? ¿Ya? Y al mismo tiempo hay esa confusión popular del artista de fin de semana. El charanguerito de fin de semana, el tío borracho que claro. Que se toca su charanguito en la fiesta de la casa, es que es un artista, es músico, él es músico, ¿no es cierto? Claro. Y el que dibuja, el que hace, al que la hace a la tía, la que la dibuja a la tía gorda, así mira, el tío es dibujante, ¿no es cierto? No se entiende la magnitud de la profesión del artista. Por tanto, esto nos lleva a lo que tenemos. Tenemos poca representatividad, gran talento con poca representatividad, pocos medios para difundir y hacer teatro, hacer arte. Y una confusión total entre lo que es arte, cultura, folclore, farándula, tiki-tiki, lo que quieras. Claro. ¿Ya? Entonces es una mezcla rara de que de repente los payasitos son considerados artistas, pero hay todo un género del clown, que han llevado años trabajando clown, que no son considerados ni siquiera payasitos, ¿ya? Entonces, pero que los invitan a las fiestas infantiles. Claro. Pero ellos son... El clown es una técnica de teatro, es otra cosa. Entonces, de repente hay ese tipo de confusiones. Y todo está mezclado con las bandas de las bandas del gran poder, sí. Que también son artistas.
pero no son. Entonces, hay una mezcla. Hermano, hasta que no entendamos la función del artista y los distintos rubros que existen dentro del arte, vamos a seguir arañando el arte como podamos hacerlo. Jorge Hidalgo, o debo llamarlo Abel Quispe, pero para mí, de verdad, Jorge, muchas gracias. Nos ha faltado más tiempo para seguir hablando. Man, vamos a tenerlo en algún otro momento. Yo encantado de estar acá. Gracias a tu equipo. Todos geniales. Gracias. Hemos estado con Jorge Hidalgo, uno de los más importantes actores bolivianos. Véanlo, La Reina del Sur. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune.